Pues, hola amigos, estoy súper aburrido, así que vengo a hacer un gameplay de Battlefield. Ya terminé mis tareas, sí, hago tareas para los que me conozcan ya. Y otros, pues, todavía no saben mucho de mí, es que antes yo era bien flojo. Y bueno, ahora sí, terminé tarea. Y pues, me sobró tiempo y quise grabar Battlefield. Y aquí hubo una actualización, aunque sacaron dos nuevos mapas, pero no los quiero. No los quiero sacar, no los quiero jugar porque son mapas chicos y modos de juego que no me gustan, como por ejemplo duelo por equipos, no me gusta ese y conquista patrulla. Según lo que tengo entendido es que aumentaron los rangos de 50 a 500 o creo que a 1000 y pues ahora sí ya van a dar más créditos, así se puede decir, para mejorar tus armas y tanques y todo eso. Y eso me parece bien. Y ahorita pues, tengo misiones, no sé qué. Tengo 44 disponibles, lo malo. Dice enemigos en una vida, uff, eso va a estar difícil. Vamos con el asalto. Tengo muchas, todavía muchas. Y arsenal, vamos a ver qué me dan en arsenal. Me dieron un casco. Bueno, no es un casco, es un depredador. Como un tipo skin. Personalizar, cambiar apariencia. Ok, eso no me interesa. Ahorita lo que me interesa es el STG. Carabina. Vamos a modificarla ya porque no me salga esto. Bueno. En corto, nomás quiero ver qué es, a ver si pusieron nuevas armas. Y a ver. No, bueno, por lo visto no. Por lo que estoy viendo, no han puesto nuevas armas. A ver, déjame ir rápido. Cambiar armas, CK, carga de comando, menop. No, se me hace que no metieron rayos. Ahí está, médico de combate. Vamos a poner la Thompson. Bro, he visto que no han puesto, así que bueno, voy a dar un gameplay. Pues de grabación 30 minutos, pero te voy retrasado. Así que creo que ya llevo 5 minutos y quiero poner play porque. Pues sí, puedo seguir jugando y algunas partes no se me va a quedar, así que ya rápido voy a poner. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Blitzkrieg, no sé qué es. Blitzkrieg, maquinaria. Este mapa. Ah, perfecto. Y es un mapa de tanques, así que perfecto. Y a ver si me va bien, a ver si me va bien. Porque hace rato estuve jugando los nuevos mapas. Pues. Espérame, no los he jugado. No, los miré y es como que no me agradaron. Pero. No me gusta y siento que me va a ir mal porque cada vez que, por ejemplo, ya he intentado grabar en las actualizaciones, pero cada vez que grabo en las actualizaciones siempre me va mal. Y espero, y ya este es otro nuevo modo. Y espero que sí me salga bien. Y empezamos en una ya súper empezadísima. Somos atacantes, bueno, ok. Este es un mapa que tengo, que también lo grabé cuando salió y no salió. Ok, eran ese enemigo. Lo dañé, pero no lo maté. Así no me matan por la espalda, así no me matan por la espalda. Me mandaban matando. Este es un nuevo mapa. Bueno, ya no es tan nuevo. Okay.
Eliminaron al escuadrón. Una enemiga, lo que quiero hacer, personalizar. Así con la de por tres, quiero el por tres, casi no me muevo muy bien. Ah, me tuve que levantar con el pie izquierdo. No sé por qué hice eso. Los reputadores están brutales. Y sí, me voy por el medio. Mira, 30 balazos. Es que no sé qué estoy haciendo. Me estoy yendo por el medio. Me estoy yendo por el medio. No sé qué estoy haciendo. No sé qué, es que la verdad, estoy jugando súper mal, no entiendo. Lo bueno que tengo grabados otros. Pero como, si me sale bien, todo no voy a subir. Ya me voy a quedar con la misma. En combate, plato. Ahora sí vamos a plantear. Una mira. Pa. Me mata un tipo de acá, me mata un tipo de acá. Espera que se me regenere de una parte del sur. Lo que tiene para aquí. Bueno, lo que tiene. Me están pegando los audífonos. Voy a poner a cargar. Bueno, lo que voy a decir es que lo que tiene Battlefield. Bueno, permíteme bueno, lo que tiene Battlefield es que. Tienes que estar. Tienes para cuadrarte el 100. Bueno, al menos el 5, porque esa es la nueva funcionalidad que tiene. Nada más, perfecto, con mi deseo. Mira, ahí están los botiquines y las funciones. Vámonos. Concentré un poquito, me concentré un poquito. Hombre, no estoy atinando nada. Yo sí, yo sí. Ve que tenga. Vamos a llevar a este tipo. Ya no sé que se puede llevar los otros grandes. Pero no me estoy yendo tan mal. Porque veo yo no estoy en tan mal. Ok, pues yo va todo bien, va todo bien. Vamos a poder ver agachado. Vamos a blanquear por acá al lado. Uy, papá. Eso no me gusta. Las minas, las minas. Soldados americanos, esos tipos. Perdón, en serio, soldados americanos. Los soldados americanos salen hasta creo que el otro mes junto con Japón. Vamos a tener los mapas y espero que les pueda grabar y me salgan bien esos videos. Espero que sí me salgan bien. Ya, eso, perdón. Al día ahí mataron a un tipo. Por eso voy a llegar por acá arriba.
Okay, ¿qué fue eso? No lo estoy tan seguro. Machetazo. Creo que ya hay nuevas funcionalidades. Vámonos. Vamos a ver cuánto vamos. 13-3 no está muy bien. Creo que se lo voy a subir. No sé cuánto me falta. A ver. 17 minutos, a ver si se puede caber en menos de 17 minutos. No hemos capturado algo malo. Si me va bien ahorita, me animo a subir el otro. El nuevo mapa. Ok, vaya, tampoco quiero que haga la mediación. Y básicamente me pueden aparecer por atrás porque el spawn está atrás. Pero no. Queda de ahí. No. El típico ratón. Vamos por correr. Creí que era el amigo. Pero no sé, perfecto. Voy. Estaba acostado. Mejor 42, sí, tiene que estar acostado. Lo malo es de... Bueno, es bueno para nosotros. Ya que es más realista por las ametralladoras pesadas. Ya las tienes que recargar o acostarte porque se te dispersan. Bueno. Estoy disparando de carretera, pues no haces nada. Aquí es lo malo, terreno elevado. Estoy buscando francotiradores en esta área. Zigzag, señores, zigzag. Sabía que había francotiradores, por eso los estaba buscando. Con la CH-29 nos están matando. Vamos a ver. Y vamos a pasear los tanques, señores. Vamos a pasear un Tiger. Vamos a pasear un Tiger. Tengo que mostrar las acciones esta vez. Así duro. Y me van a ver atrás. Pero es estratégico. Porque si vamos por así a lo más fijo. Ok, si vamos a lo macizo, este nos van a destruir. Y este, pues no quiero eso, no. No quiero que me destruyan en corto. Los tanques son muy útiles. Ok, eso lo quería destruir. Vámonos, 51. Perfecto. Ahí vamos bien, vamos bien. Doy un beso. Vamos a estar un poco aquí. Aquí hay mucho francotirador también.
tiene el maldito ojo rojo. No, no te voltees, no te voltees. Vamos a ver cuánto tiempo. 12 minutos. Uff, no sé si termine esto. Tal vez tenemos demasiadas tropas. Aquí me estoy arriesgando yo. ¿No? Uf, creo que maté cuadro. Sí. Qué maldito. Maté cuatro. Esto es el Tiger, poderísimo Tiger. Los decisivos tigres. Es imbécil. Este, si no termina la partida, este, lo que voy a hacer es hacerlo en dos partes. Ya me queda un cañón y tengo que ir a reponer. Ok, exacto, retomado, a ver si lo logramos. 75 de vida, siento que se me van a destruir. Ok, me destruyeron. Nunca se puso el este. ¿Cuánto vamos? 31-6, no. Jesucristo, vamos súper bien. Al principio creo que me iba mal, pero porque estoy hablando bajo porque me da ver como que pena, como que. Ah, sí, mi familia siempre dice que siempre como que estoy jugando esto y es como que. Yo ya está loco, es como que ya se ya. Este. Está hablando solo y quién sabe qué. Ni siquiera está en tecnología. Y bueno, este. Si todavía tenemos tiempo, a ver si lo ganamos. Si lo ganamos, súper genial, y lo voy a subir y no me importa si recibo 32 un like de perdido, lo entretuve en corto. Imbécil, no tuviste el obturi, pero que dispares así. No, casi lo dije uno de vida. No me voy a dejar revivir porque hay demasiada gente. Y que es una potría, ¿no? Este 2200. Este. Eso es un arma de apoyo, eso también debes estar acostado para poder. Para poder disparar. La bengalita no sé qué es un detector, pero no sé si es aliado. No, es artillería, mi amiga. Y aquí lo que tenemos de embargo es que el líder del escuadrón, depende cuántos puntos hagan el escuadrón, pueden llamar refuerzos, tanques, artillería y todo. Aquí hay combinada el humo rojo, es artillería enemiga, y el verde pues es aliado. Ya tomamos el sector. Si voy a subir este video, obviamente. Si voy a subir, si es que me animo, obviamente. Pero, estoy aburrido, señores y amigos. Sí, estoy aburrido. Y perfecto, señores amigos. Y quedó en segundo lugar. Por método de la puntuación, 41-9. Al principio creí que estaba súper mal, pero no. Y en escuadrón, quedamos en escuadrón, primer lugar. Eso es bueno, estuvo muy buena la partida. La voy a seguir, solo que aquí ya voy a hacer otro videoclip. Luego lo subo cuando esté súper aburrido. Y bueno, aquí voy a dejar este videoclip y luego obviamente voy a seguir jugando, pero aquí voy a dejar este ya que está un poco largo.